Aunque en Nicaragua se refleja una disminución de los casos de COVID, según datos del Ministerio de Salud, se deben mantener las medidas de prevención, sobre todo el uso de mascarillas, afirma el médico Nery Olivas. Hay que ser cuidadoso siempre, sobre todo si está expuesto a las personas que pueden estar enfermas, o si uno puede enfermar a otros, si uno está enfermo y anda pues en un lugar donde está concurrido o está con algún familiar que tiene alguna enfermedad crónica, sería lamentable que lo enfermemos. Entonces por eso es importante que usemos siempre la mascarilla, el lavado de manos, sobre todo si estamos en lugares concurridos o en presencia pues de algún enfermo o si nosotros mismos estamos enfermos. En otros países se ha visto que esto era primero obligatorio el uso de la mascarilla, ahora se ha ido liberando más, o sea que las personas tienen la opción de andar sin mascarilla incluso dentro de las instituciones, dentro del trabajo, donde están ahí trabajando. No se les obliga, pero es mejor si prevenir. Olivas destacó la importancia del uso de la mascarilla, ya que protege bastante a la persona del contagio de dicha enfermedad. La mascarilla protege bastante, lo hemos visto. Entonces, por ejemplo, el personal de salud tiene que usar su mascarilla siempre. También el que está enfermo o el que tiene temor de enfermarse porque tiene alguna condición propia que lo puede agravar, tiene la protección. Esa que dice 95% es que filtra el 95%. Dice, por ejemplo, KN95 es que filtra el 95%, perdón, de las partículas, sobre todo los virus. Y las otras, pues las mascarillas quirúrgicas que filtran menos, pero también sirven porque hay menos fuerza con la que sale, si acaso tuviéramos el virus, sale por las vías respiratorias o por la boca con menos fuerza, entonces no viaja mucho y tiene menos riesgo de contagiar a otros. Sí, sí protegen las mascarillas. Yo creo que hay que seguirlas usando, sobre todo pues hasta que ya tengamos el dato de que ya la pandemia o la enfermedad ya desapareció. Mientras tanto tenemos que seguir, aunque sea con menos insistencia, pero seguir pues utilizando la mascarilla y las otras medidas. Los datos del MINSA reflejan que del 3 al 10 de mayo se registraron 40 casos confirmados y una persona fallecida. Noticias 12, Darlene Téllez.